Hola, hola, aquí estamos de nuevo en Raft. Y hoy tenemos que recuperar nuestros animalitos. Estos son. Aquí vamos. Vale, paré en esta isla. Pues eso, para recuperar animalitos. Ya he recuperado tres. La llama normal, he encontrado una bicolor. Que es muy difícil. Y la negrita, me faltan. Creo que otra normal, dos de motitas y otra bicolor para tener los que tenía. Va a ser complicado, sobre todo las llamas de pintitas. A ver, tenía todo preparado, ¿no? Sí, la comida y la comida. para el otro lado. Y allá vamos a ver si hay suerte. ¡Ay! ¿Por qué no escuchaba? Madre mía. Espera, que le di un golpe al micro, pero está funcionando, vale. Vale, ya estoy empezando a hacer. Bueno, ya he hecho el suelo del otro ala y estoy haciendo lo de los animales de este lado. He puesto el suelo así, ya con el metal, porque como el otro se me había olvidado. Así que voy a pasar la hierba de allí para aquí. Pongo a los animales todos aquí y luego mejoro el otro. Va a ser más fácil que tener que estar mejorándolo desde el agua. ¿Qué iba a hacer? Pillar agua. Ay, Dios. A ver, suelta eso. Aquí tengo para pillar agua y para pescar. ¿Vale? Me he hecho eso porque ahora ya me quedaba muy lejos. Muy lejos. Bueno, ni tanto, pero estaba lejos. Además, aquí se pesca muy guay porque vas viendo el fondo. Mola. Parece un barco de estos para turistas. De los que ves el suelo submarino. Y los pececitos. Ahí, además se ven pasar las mantarrayas y las tortuguitas. Es muy mono. Tengo que pescar más. Vale. Primero el pájaro. Pájaro. Pájaro, ven para acá. Pajarrito. ¡Pajarrito, ven! Cuidado con los jabalíes. Posibles jabalíes. Coge la piña, que si no, luego ya no la vas a ver. Eso. ¿Qué isla es esta? ¿Dónde tengo que ponerme? Allí. Oh, no, es una llama normal. Es una llama normal. ¿Dónde está? ¿No hay jabalíes? Esta. ¿Qué es eso? Ah, el tronco de un árbol, jolín. No sé si aquí. Yo creo que aquí es el mejor sitio. Vamos allá. Pero no aparezca un jabalí. Por la espalda y nos pegue. ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene! No le he dado. ¡Miércoles! No le he dado. Venga, 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 céntrate, es que estaba ocupada. Le he visto caer, le he visto caer. ¿Dónde está? Cayó justo delante. Me va a pegar el pájaro por coger una flecha. Me cago en. No se estará haciendo de noche, ¿verdad? A ver si tenía que dormir primero, que no me acuerdo. ¡Mi Dios! Vale, apunta bien. Lo estoy haciendo muy mal. La otra que veo caer, pero ahora no la veo. Venga, olvídate de las flechas. ¡Céntrate! ¡Céntrate! No puedes hacerlo tan mal. A ver, pajarraco. Y sí, está oscureciendo. Mal asunto. Ahí viene. No, estoy di disparando tarde. ¡Estoy disparando muy tarde! Voy a perder todas las flechas. Esa la llevas, amigo. ¿Dónde se ha metido? ¿Atravesó la piedra? ¿Atravesó la piedra? ¿Por dónde saldrá? Pues por la espalda. ¿Por dónde va a salir? ¿Dónde estás, asqueroso? Come, come, come para curarte. Si no, mal, que ya nos ha dado varias veces y ahora es de noche. Va a ser peor.
Debí traerme las curas. A ver, vale, calcula, 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 calcula. Hoy no es el día, no calculo nada. Y ahora con la oscuridad menos. ¡Malditas flechas! Es que caen delante de mis narices, oye, me están provocando. Nada, hoy no doy una, ¿eh? No doy una, no, no doy una, no doy una. Esto no es normal. Respiremos. Y ahora llueve. Se hace de noche, todo maravilloso. Escogí un momento. Pues nada. Que no es un buen sitio este. Voy a tener que subirme a la piedra, ¿eh? Porque así no, no. Me voy a quedar sin flechas. Y luego nos va a seguir hasta el barco. Está muy lejos, no alcanza tanto la flecha. Por si os preguntáis por qué no le pego cuando está así. Porque ya lo he intentado. Porque ya lo he intentado y no llega la flecha. ¡Ole! ¡Todo sembrado! 22 flechas me quedan. Madre mía, que nunca lo he hecho tan mal. ¿Vale? Vale, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando llegues ya, ya se ha ido. A ver por dónde nos viene. Vamos a ver. Ir despacito, despacito, despacio. Hay que pillarle. Nada, ahí se ve. Muy tarde estoy disparando, muy mal. ¡No sé qué me pasa! ¡No sé qué me pasa! ¡Estoy muy malo! Me voy a quedar sin flechas. Y encima esta llama no me sirve y no sé el siguiente animalito. Ah, ahí está. Ya no lo veía. Ahí viene. A ver, bonita. A ver, a ver, a ver. Pues esta vez disparé antes. Pues no, no, no. No, no sé si es que no me pongo bien. No sé. Algo va mal. En mi cabeza, en mi mano, en mi dedo. Mueve la mesa. A ver. Muevo toda la mesa. No muevo el ratón, no, ni la alfombrilla. Muevo toda la mesa. No le daré hoy. No, sí, no le daré hoy. ¿Qué sembrado de flechas va a estar esto? Ahora cuando termine de matarlo ya habrán desaparecido. A ver. Tardan un rato, pero desaparecen. Bueno, pues no lo vamos a matar hoy, parece, ¿no? No sé si buscar otro sitio. Igual allí. ¿Ya podías venir aquí al suelo, majete? A ver si así te daba otra, por lo menos. Pues nada. Pues nada. Y encima escuchando todas las flechas por ahí. Ahora lo he perdido, me cago. Vamos a ver. Lo esquivamos. ¡Y! No sé si viene aquella isla. ¿Me cago en tus muelas? No le di. Pasó de largo. ¡Hombre! ¡Le he dado! Por casualidad. Porque ni le he visto con el árbol. Le he dado de pura casualidad. Mira que fallar esa. Le pasó por encima. No calculé. No tenía tiempo. Solo hace 3 movimientos. Y después. Y no le he dado. Y no le he dado. No le he dado. No le he dado. Me quedan 15. Madre mía, qué desastre. Más desastroso. Lo siento, perdón, perdón. Es que aún no me he centrado. No se puede ser más manca. Es imposible ser más manca, ¿vale? Yo está. Está claro. Está clarísimo. Mira, me quedo hasta sin agua. Se está haciendo de día. Vuelve a hacerse de día y yo sigo aquí. Como un pájaro. Voy a tener que subir, ¿eh? Tuve más suerte ahí arriba.
Algo hay aquí que no, que no, que no. Que no marcha. Bien. A ver, señor pájaro. Por favor. Sí, encima cae. Mira, la llama se va a dormir. La llama se va a dormir y nosotros aquí. Mirando para el pajarraco de las narices. ¡Hombre! ¡Caray! Perdona, llama. Ni se ha inmutado. La agarramos así, nos la llevamos. No se puede. ¡Está dormida! ¡Está dormidita! ¡Qué guay! Mira, pues tiene algo de bueno. Nunca la había visto así. Vale, no se hace de día, no, aún es de noche. Venga. Ni tanto, ni tanto, que soy una exagera. Menudo principio de capítulo. La manqueada, le voy a llamar a este. ¡Y le pasó rozando! Pero no le dio, que es lo que importa. ¿Cuántas lleva? Tres. Pff. Te he visto, te he visto. Con todas las que hay aquí ahora mismo y no veo ni una. ¿Qué? Me he tirado una piedra y no me he enterado. ¡Ah! No, ahora sí. ¡Ven aquí, asco pájaro! ¡Venga! Te estoy cogiendo mucha manía. A ti en particular. Toma. Vuelve a pararte ahí. Si te atreves. Debí mover esto. Está. Vale. No es culpa de la mesa, ¿eh? La manqueada es manqueada. ¡Vole, por fin! Pero esto está fuera de sitio. Ahora me recoloco. Vale, ¿lleva cuántas? ¿Las que lleva? ¿Cuatro? Yo qué sé. Pocas aún le queda. Y me estoy muriendo de agua. Ya se ha hecho de día. Un desastre. Venga. ¡Oh, no! O muy pronto. ¡Ah! Oh, una flecha, la he visto, la he visto. ¡Uy! ¡Una! ¡He recuperado una! De tropecientas mil que debe haber por ahí ya. He recuperado una. Ya soy feliz. ¡Uy! ¡Tu padre! Vale, le deben quedar una o dos. Una o dos, porque no sé si son seis o si son siete. También depende cómo le des y dónde. No es lo mismo en la cabeza. Ya lo he perdido. ¡Ay, miércoles! ¡Miércoles! Se me ha olvidado enchufarlo, chicos. Ahí va. Si me escribís ahora no os veo. Esto se ha... ¡Despierta! Que tienes que tener batería. Vale, necesitaba que se muriera. Perfecto. Se ha muerto. Venga, que tengo que ponerle... El cable a esto. Vale. Bueno, de momento aquí, si no ha venido un jabalí, si no vino un jabalí hasta ahora, a ver si veo alguna flecha, pero así agachadita, pero es complicado. No era una flecha, era una hoja. A saber dónde irán. Bueno, ya está. ¿Cuántas tengo? 10. Con 10 mato a un jabalí. No pasa nada. Bebe. Y me vais a perdonar un momentito, pero tengo que enchufar esto, si no, no veo el chat. Me he olvidado enchufarlo. Si es que me he apurado mucho. Vale. Un momentín. Os pongo a oscuras un momento.
Vale, ya estoy aquí otra vez. Ahora sí os veo. Hola, piano. Hola, Kiss Army. Es un piano. ¿No te animas? Esta no tiene avioncitos, pero tiene barcos. A ver. Es que me quedé sin ver el chat. ¿Qué estaba haciendo? Vale, llámate al pájaro. Vamos. Vamos. Ah, tengo que buscar también tesoro. Espera, espera. Vale. Buscamos por aquí primero. Ojo a los jabalíes. Y hay que buscar animalito. Pueden estar en las islas. Es que me desaparecieron todos los animalitos. Todos. Tenía ya mi granjita y me han desaparecido. Solo me quedó el pollo. ¿Asco pollo? ¿El asco pollo bobo ese? Ese quedó. Debe estar. ¿Dónde está el este? Pues de 3, 3, 6, 7 animalitos que tenía, de repente me desaparecieron 6. ¿Se fugaron? ¿A que lo jugaste con tu hermano? A ver. Mola el asco juego, mola. Bueno, mola ahora, porque al principio un poco soso era. Sobre todo jugando solo, jugando con amigos y tal es diferente, pero otra cámara negra no me sirve. Quiero recuperar mis cabritas. Bueno, pues nos vamos de aquí a otra. Voy a pillar las negras. Si acaso, y las blancas. Pero, y los tesoros, evidentemente. Uy, no. A ver. ¡Premio! A ver si nos sale un... una caja fuerte. Una caja... Nah. Porquería, solo porquerías. De caja fuerte, nada. Solo porquerías. Bebe más. Come. No, come. ¡Ah! ¡Jolín! ¿Pero qué pasa? ¿Quién me anduvo aquí? ¿Aquí me anduvo alguien? Porque todo va mal. Tac. Siguiente. Siguiente tesorito. Puedo pillar las blancas y las negras. Vale, vale. Esta isla es la que menos conozco, es la que menos me sale. Aquí es el tesoro de antes. Bueno. Aquí hay otro. Pero lo marca... Me da que para esa isla. No, para esta. Mira tú. O vamos a buscarlo. ¡Tesorito! En una de estas islas a veces hay un animalito también. ¿No? ¿Para aquí? Sí, a ver. Pip, 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 pip. No. ¿No? Sí. Pip, 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 pip. Caja fuerte. ¡Maletín! Yo quiero la caja fuerte, que es la que tiene mejores premios, ¿vale? ¡Jo! Vale, vamos a otra isla. O bueno, a explorar el resto que nos queda aún de aquella. ¡Ay, otro! Y es un pájaro como el que tengo. No sé, no hay suerte. No tengo suerte hoy con los animalitos, ¿eh? A buscar otra isla. Pero es igual, ahora ya tenemos los motores, tenemos biocombustible. Ya vamos rápido. Ahora vamos a ir de isla grande en isla grande buscando los animalitos. Y después ya directamente a... a la última isla de las misiones, que ahora se me ha ido el nombre. Tangaroa. Tangaroa, me salía Balboa, pero no me salía. Ay, pero ¿qué te pasa? Estás malita. No le habré dado sin querer con una flecha.
Me da que se ha quedado bugueada. Me da que está bug. Me la llevo, está bug, me la llevo. A ver. ¿Eres chiquitina o eres grandota? ¿Te vienes conmigo? ¿A mi casa? ¿A mi barquito? Yo creo que me la voy a llevar. Creo que sí. Espera. No me va a caber el tesoro. ¿Aquí había tesoro? No importa, las setas las necesito. Seta, seta, seta y seta. No sé si hay cajón aquí. No me acuerdo. Ya está. Ahí está y ya. ¡No me asustéis! Hola, Zeta Juanca. Muchas gracias. Muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Haces el número 90! ¡Gracias! Número redondito. A ver, tesoro. Anda, que darle a seguir después de la manqueada que acabo de hacer. No, esa ya la vimos. Menos queda aquel lado de la isla. Por si hay otro tesorito. Esta la vimos también, ¿no? Ya me perdió. A ver, vamos, 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 vamos. Nos queda ese lado todo de la isla. Cierto, que me desvié por la cueva. Vamos a tirar esto. Es que no hay más que tirar. Además lo necesito todo, todo. Lo que no quema, fuera. Vale, por aquí hay otro. No. Para allá va a ser. Vale. Hacia allá. Tres animales en la isla y no me sirve ninguno. Venga, esta vez va a ser una caja fuerte, ¿vale? Que tenga que tirar siete cosas aquí para poder llevármelas. Quiero cuadritos para decorar, ¿vale? Y cositas. ¡Hola! A ver, ¿tú qué eres? Corde. Mineral, mineral, lo quiero. Lo quiero, el mineral. Tira, tira, tira. Tira cualquiera de estas que tengo muchas. Mira, azul, que solo tengo una. Fuera. Mineral para mí. Pues no me hace falta ni nada el mineral. Y ya debería estar. A veces hay cuatro tesoros, pero es raro. Lo normal es que haya tres en estas islas. De este tamaño, quiero decir. Sí. Ya está. No, ya saldría aunque fuese un puntito. Nos llevamos a la llama. ¿Qué llama? La bugueada. La que se ha quedado ahí con nosotros toda la noche viendo cómo manqueábamos con el pajarraco. Nos la vamos a llevar, venga. Si se puede, igual bugueada no se puede, está ahí. Sí, ahora vamos al barco y te lo enseño. No, no se puede, vale, está bug. Pues no gasto más munición. No gasto más munición, se ha quedado bug. O sea, no estaba ahí durmiendo, ¿vale? Estaba bugueada. Debería bajar a por los mine... Espera, ¿dónde he dejado el barco? Ya perdió el barco. Eché el ancla, ¿verdad? ¿Os imagináis? Eché el ancla, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Mi barquito que ya va cogiendo forma. Ya le he puesto luces, ¿eh? Y los pinos. Mi barquito. A ver, te lo enseño un poco desde arriba. Desde aquí no se va a ver mucho, pero para que lo veas un poquito desde arriba. ¡Mi barquito! Con forma de pez. Mira, ya le ha pegado mordiscos el tiburón asqueroso ese. Ahora dormimos y te lo enseño. Luces de fiesta, porque soy muy festiva, ¿vale? Solo que lleva una de plástico. Hacerlas mortal. Mortal de la muerte. Mis pobres bichitos. Tengo que recuperar tres más. Tres o cuatro más. Dos llamas. Una cabrita más y dos o tres llamas. Ya no recuerdo bien. Estoy llena. No puedo recoger eso. Ahora. Tú aquí.
Tú aquí y tú aquí. A por la miel. Tampoco he encontrado más islas de miel. Una cosa increíble. Vale, esto hay que hacerlo sí o sí porque vamos a necesitar mucho, ¿vale? Dame estos. Bueno, no hace falta ponerlos en el cinturón. Cabeza. Espera, ¿cómo está? Vacío del todo. Cabecita. Loca, cabecita loca. Vale, guarda cabecitas y ahora gastamos las otras. Por ejemplo, estas. La buena sandía. ¡Ay! Quita, ¿qué no es eso? La buena sandía. Vale, dame más de estas. La buena sandía, que ya voy a preparar también el cultivo de sandías, que son muy buenas para esto. Que ya el cofre está como está. Y ahora llenamos, llenamos. Estos estaban llenos, ¿no? Sí, bueno. Pues está bien, tenemos unos cuantos que he hecho. Y hay que seguir haciendo, así que no deberíamos quedar sin él. De todas maneras, necesitamos más abejas, más abejas. Muchas abejas, otro tanto como eso. A ver, de aquí es ese, este y ya. La miel. Ay, la tierra. Ay, no dejé la cabeza allá. ¡Jo! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso guardado. El cristal. No, arriba. Vale. Tú aquí. Las semillas. No, arriba. Ojo. Un día sin jugar. Y ya se me olvida dónde están las cosas. Comida. Ya se me habían terminado las setas, ¿eh? Pollito. Y ya esto es para allá. Así ponemos pintura y nos vamos a dormir. Sube. Sube, sube. La cabeza, que no la dejé aquí. ¿Qué he hecho con la cabeza? Ya la dejé. Bueno. En vez de las plumas, dejé la cabeza. Soy así. Pero bueno, ya me conocéis. Ya no es extraño. Ah, no puedo, estoy malita. Estoy malita, Juancas. Por eso juego a deshoras y cuando puedo. Ayer no pude, que estaba muy mal. Estuve 5 meses sin poder jugar y aún me estoy recuperando y no creo que vaya para pronto porque es enfermedad crónica. Y con el estrés que estamos pasando bueno, estos últimos 2 años, no creo yo que me recupere pronto. Vale, a ver si así o si ahora ordeno bien las cosas. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a esta tubería? Bueno. Aquí ya me están desapareciendo cosas de más, ¿eh? Esto no es normal. Tenía una de más, ¿verdad? Sí, que me había sobrado. Miércoles, pero eso no me gusta. Primero desaparecen los animales, ahora una tubería. Esto no es normal. No fastidies que me la dejaste poner, así que no rayes. ¿Voy a tener que quitar la puerta? No tuve que quitar la puerta. ¿Por qué? Ahora no me la deja poner, maldita sea. ¿Qué pasa? ¿Que está ahí pero no se ve? Esto es muy raro. Gracias, muchas gracias. Esto es muy raro. Voy a por el martillo. Aquí está pasando algo raro. Primero me desaparecen los animales. Ahora
La tubería, esto no, no. No, aquí no hay nada. Puñetas. Me estoy... Mo ¡Y ahora apareció! ¡Estaba invisible! Oye, ¿los animales estarán también en invisible? Esto es muy raro, ¿eh? Vale. Bueno, apareció. Rompí una puerta, ¿vale? Son clavos. ¿Qué cosas más raras pasan? Ponte bien. Ahora no me deja ponerla. Genial, maravilloso. A ver. A ver qué pasa aquí. Ah, que no tengo madera ni clavos. ¿Soy boba o soy boba? Ma Madre mía. ¿Cómo estamos? Bueno, ahora no está definitivamente porque la he sacado yo, ¿vale? Definitivamente ahora no está. Trae por acá. Madera. Ay, por Dios. Cuando me pongo nerviosa no doy una. Vale. Primero vamos a poner esto por si acaso. ¿Vale? No, estamos en las mismas, a ver. Si de la otra manera me dejó y funcionaba y lleva funcionando hasta ahora, ¿eh? Así que... No puede ser. ¿Vale? Vale. Ah, y ahora el tejado. No tengo hojas, ¿verdad? No tengo hojas. La cabeza. Vale. Hojas. No estamos navegando aún. Va, me voy a ir de aquí. Vámonos. Ahora te enseño el barquito. Mi barquito. El ancla. Primero. Marcha atrás. Dale. ¡Marcha atrás! ¡Cómo mola, eh! Ahora mola mucho. Ya tenemos motores y biocombustible. El viento va hacia allá. Pues girando. Para seguir pillando recursos, que de madera vamos muy escasos. ¡Oh! ¡Ah! No hay ninguna isla cerca. La más próxima está todo lo...